Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todas las personas que están aquí de forma presencial y también buenas noches para los que nos acompañan en la virtualidad en este importante reconocimiento. Es un gusto recibirlos en nuestra corporación para la entrega de la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el grado Gran Cruz, que se concede exclusivamente a personas naturales o jurídicas que le hayan prestado servicios o generado beneficios al Distrito Capital durante mínimo 25 años y por ello merezcan ser reconocidos con esta orden. En este caso se entregará a Héctor Aníbal Quintero Cano en sus 39 años, bajo la resolución número 0538 del 15 de junio de 2023. Para iniciar, los invito a ponerse de pie para entonar el himno de la República de Colombia y el himno de Bogotá. Pueden tomar asiento. Como les comenté, hoy tenemos la entrega de la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el grado Gran Cruz a Héctor Aníbal Quintero Cano, postulado por el Honorable Concejal Venus Albeiro Silva Gómez.
Es importante destacar que esta es la condecoración de más alto nivel que entrega el Cabildo Distrital. Es por eso que los invito a ver un video de reseña del señor Héctor Aníbal. El ingeniero Quintero Cano, preocupado por el bienestar de la patria, su progreso y la generación de empresas productivas. Un trabajador infatigable por la paz y la tolerancia. Que la fortaleza radica en la disciplina y constancia. Que el éxito de los negocios se apoya en la confianza personal. Que llegamos al mundo a servir, no a que nos sirvan. Que los sueños, sueños son, y solo el trabajo nos libera de la esclavitud de la empleomanía. También hemos recibido lecciones de humildad. Lo que se aprende, lo que se inventa, no es propiedad de nuestro egoísmo, sino de nuestro prójimo, de la comunidad. A ellos le pertenece. Es educador por naturaleza. Es su deseo que las gentes, especialmente los jóvenes, sean emprendedores, forjadores de su propio destino, empresarios de fortuna, conquistadores de mercados, creativos, alejados de los vicios modernos que destruyen el espíritu y la voluntad, la familia, la sociedad. Admiramos su talante creador, su infatigable ánimo que lo lleva a la inventiva de esta y aquella empresa para el progreso de las gentes, de las familias. Es un aliado inmenso y desinteresado en la lucha contra el desempleo que tantos gobiernos han emprendido para colocar al país en el lugar propicio de su bienestar social y progreso. Pero también por la generación de empresas productivas. El ingeniero Héctor Aníbal es líder en una cruzada sin igual, creando puestos de trabajo, beneficiando a una buena porción de la población colombiana. Sabemos de su valor como persona, conocemos sus principios éticos y morales, su acendrado colombianismo que lo empuja a que las gentes salgan de su desarrollo, su enorme capacidad mental, cuyos frutos son empresas productivas que servirán a futuro en la perfección de la patria para todos sin distingo. Hombres de empuje, empeñados en el progreso de Colombia, en el bienestar de sus gentes, promotores de paz, de convivencia y solidaridad, como Héctor Aníbal Quintero Cano, los necesita nuestra patria y el mundo entero. Por todo ello, este ingeniero colombiano merece sinceras felicitaciones cuando corona otro triunfo en su profesionalismo desinteresado. Muchas gracias. Gracias al gran aporte que ha realizado a la ciudad de Bogotá y a su labor en la generación y asesoría de empresas en Bogotá como cimiento para la calidad de vida y bienestar de la sociedad. Invitamos ahora entonces al atril al concejal postulante Venus Albeiro Silva Gómez, quien dará unas palabras. Bueno, buenas noches a todas y todos. Un gusto realmente que nos estén acompañando hoy en este evento que es tan importante para nosotros, porque más allá de las condecoraciones que se puedan hacer en este consejo, es más cuando es a un amigo, pero no por ser amigo, sino por el trabajo realmente que ha realizado tanto en Bogotá y lógicamente a nivel de Colombia. Eso nos lleva que a través de los años es mucho el proceso que él ha adelantado y hoy se le reconozca con este orden al mérito José Acevedo Gómez en el grado de cruz especial y obviamente pues Héctor Aníbal Quintero se lo merece todo. Así que pues fuerte el aplauso para Héctor.
Es ese trabajo que nos ha enseñado el tema de la productividad y la innovación, cómo compartir todo este tipo de acciones con la política y a partir de ahí generar, obviamente, acciones que beneficien a la comunidad. Sobre todo ese siempre ha sido su preocupación, tanto todo el tiempo de los proyectos que ha desarrollado aquí en Bogotá, como en el eje cafetero, como en muchas regiones de Colombia, obviamente muchos años, y lo veíamos en el video también, el trabajo que realizó con el padre Javier de Nicoló, haciendo todo un proceso de llegar justamente a las poblaciones vulnerables que más lo necesitan, y a partir de ahí enseñar algo que es bien importante, que es la riqueza que tiene la gente, pero que no es ni siquiera la riqueza monetaria, sino esa riqueza espiritual, de enseñar a la gente a pescar y no a darle el pescado. Y obviamente hoy aquí en este condecoración, en este entorno especial, hoy un día viernes, que es vacaciones, que es duro pues que la gente venga al consejo, tenerlo a todos ustedes, es realmente emocionante. Entonces, pues lo acompaña obviamente Ana María Restrepo, que está con él en todos los espacios, en todos los espacios de su vida, Laura Sofía Toro, la nuera, Camilo Quintero, el hijo, que está ahí en todo el proceso de hacer un trabajo también espectacular, lógicamente a Daniel Ortiz, a Carmen Alicia, a Alicia Zoraida Cortés, a Alfredo Herrera, a Antonio José Valencia, a Liliana Piedraíta, a Marisol Piedraíta, pero a todos ustedes que son sus amigos, que están y que lo han acompañado en las buenas y en las malas y que le han servido de motor para desarrollar todos estos proyectos que de una u otra forma benefician a la comunidad y que obviamente a nosotros desde Opción 7, pues en los más de 20 años que lleva con nosotros, también nos ha dado unas bases muy sólidas para creer, para persistir, para insistir. Ha estado con nosotros en las buenas, en las malas, cuando uno está arriba, cuando se cae, estando ahí siempre como ese amigo que no solo es el amigo de uno, sino el amigo de la familia, de Miriam, de Caterín, lo veíamos en los videos, que nos ha acompañado en muchas lides y que obviamente siempre, así no lo veamos, está ahí con nosotros. Así que fuerte ese aplauso para Héctor Aníbal y un gusto realmente poder hacerlo partícipe de este proceso, de esta condecoración. Gracias, concejal Venus, por sus palabras. De esta manera, el Consejo de Bogotá reconoce a Héctor Aníbal Quintero Cano, que se ha destacado por más de 39 años de trayectoria defendiendo el concepto de la independencia frente a los retos y desafíos que implica la necesidad de empleo y motiva a la gente a la creación de empresas con base en principios de libertad, integración y alto grado de productividad. A continuación daremos lectura entonces del pergamino. Gracias. República de Colombia, Consejo de Bogotá, Distrito Capital, de conformidad con la resolución número 0554 del 22 de junio de 2023, por medio de la presente se confiere la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el grado Gran Cruz 2023, a Héctor Aníbal Quintero Cano. La mesa directiva del Consejo de Bogotá, Distrito Capital, considerando que, de conformidad con la postulación efectuada por el honorable concejal Venus Albeiro Silva Gómez, la Comisión de Acreditación, mediante reunión llevada a cabo el 14 de junio de 2023, en virtud de la facultad otorgada, decidió conferir la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el grado Gran Cruz, a Héctor Aníbal Quintero Cano. Dado en Bogotá los 23 días del mes de junio de 2023, firma Edward Aníbal Arias Rubio, presidente, Ati Kiwa Izquierdo, primera vicepresidenta, y Venus Albeiro Silva Gómez, concejal postulante. Invitamos al concejal Venus Albeiro a dar cumplimiento del reconocimiento a Héctor Aníbal Quintero Cano y también, por favor, que él pase al frente para recibir la condecoración.
Bueno, ahora damos la palabra al señor Héctor Aníbal Quintero Cano. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un agradecimiento especial y en verdad totalmente emocionado porque cada uno de ustedes son los partícipes de todas estas acciones productivas que venimos realizando día a día. En verdad que qué bonito que esté la gente que se involucra en este proceso con una persona tan especial como es el honorable concejal Venus Albeiro Silva, que ha sido en verdad quien ha apoyado cada gestión que nosotros hemos querido realizar. Por eso recibo esta condecoración, la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, con particular emoción y al mismo tiempo con cierta inquietante zozobra por su responsabilidad. Condecoración de esta categoría que me honra y me compromete, haciéndose sentir que su posesión tan grandiosa es un mérito que es de grandiosa responsabilidad. Agradezco con sinceridad y humildad al concejal Venus Albeiro Silva y directivos del Consejo de Bogotá. Para mí y mi familia es un honor. Me comprometo a llevarla con dignidad, poniendo entusiasmo y empeño en las tareas que vienen de aquí en adelante. A don Osman y señora que creyeron en el programa Vivo Mi Meta por medio de la entrega de más 200.000 alcancías. Alcancías que formaban el ahorro persona a persona. Tarea que viene apoyando el honorable concejal Venus Albeiro Silva y que realmente hacen una emoción que el hecho de cualquier proceso es empezar. A los medios de prensa, particular a la doctora María Cristina, directora del programa de RCN, La Tienda Ganadora, donde nos acogió con nuestro periódico Profesión Tendero, en apoyo a todos los tenderos, tarea prioritaria del concejal de Venus Albeiro Silva, en las más grandes localidades donde él siempre las ha defendido, diciendo que las handyscan que vienen no va a ser un abandono al tendero, sino al contrario, ese potencial que él mismo lo requiere. A mis colaboradores y a esa gran persona que ustedes conocen y que siempre me ha demostrado empeño, compromiso y profunda lealtad en todas esas tareas emprendedoras que ya mantiene conmigo alrededor de más de 18 años. Carmen Alicia, mil gracias por creer y mantener unido todo este equipo. Al honorable concejal Venus Albeiro Silva, hombre de inmensas cualidades dignas de admiración y respeto. Él ha hecho algo en la vida desde que tiene una de las grandes familias hermosas consolidadas, con sus hijas y su esposa Miriam. Entre tantos proyectos de su preocupación por una nueva economía, pobreza cero, desempleo cero, ha realizado varias localidades de Bogotá. Hemos encontrado que cada vez el concejal Venus Albeiro Silva es llamado por cada uno de estos habitantes, dando esa gestión que sí podemos y que nuestra solución está en cada uno de nosotros. Y que los sueños no tienen edad, son sueños. Que la meta más importante que realmente nosotros tenemos es empezar. A ese grandioso equipo que ustedes conocen, que es el equipo más grandioso embajador de la cultura de Colombia, como es el equipo Chiminigagua, para el que pido un fuerte aplauso. Encabezado por su director César Grande, que cada vez son un fenómeno en el exterior y eso es todo un sueño que hoy día es realidad. Por eso agradezco nuevamente a cada uno de ustedes y agradezco a ti, mamá. Gracias. Gracias al señor Héctor Aníbal. Felicitaciones a todos y a todas las personas que forman parte de la organización.
De esta manera cerramos este sentido reconocimiento. Agradecemos a todos su participación. Invitamos a todos los asistentes a pasar al frente para tomar una foto de recuerdo. Y ya finalizando, cerramos con un brindis en el Salón Social. Que tengan todos una feliz noche.